presidente municipal, Ediberto Tavares Cisneros, anunció que el próximo mes de febrero de este año 2014 se dará inicio con el programa de fertilizante para que los campesinos puedan obtener en tiempo y forma el insumo para una buena producción de maíz en el municipio. Lo anterior lo dio a conocer el primer edil en el homenaje de este lunes realizado en la explanada del ayuntamiento, donde instruyó al director de Desarrollo Rural Municipal, Candelario Santiago Solís, enviar los oficios correspondientes a los comisariados ejidales para que los campesinos acudan a realizar los trámites del ayuntamiento. Añadió que para beneficiar a los hombres del campo se mantendrá el costo del paquete del fertilizante del año pasado y será de 450 pesos, que incluirá los 5 bultos de sulfato y bulto de granulado. Empezaremos a trabajar con los campesinos para que se les entregue el fertilizante en tiempo y forma, porque en los meses de mayo o junio se incrementa la demanda. Asimismo, pidió la contribución del síndico procurador Isaías Eduardo Gómez Osuna y del regidor de Desarrollo Rural Moisés Castro Valdés para que los proyectos del ramo 33 y del programa de empleo temporal puedan aterrizar en los 4 primeros meses de este año 2014 para beneficiar de mejor forma a los campesinos. El tiempo que nos permita a Dios estar aquí al frente trabajando, lo haremos con mucho esfuerzo, con mucha humildad, como siempre lo hemos hecho. Y el éxito será el que hable por nosotros. Pero sí les puedo asegurar que será un año muy benéfico en obras para nuestra cabecera municipal, perdón, y para su comunidad. Les informo también, ingeniero Candelario, aprovecho la ocasión para que ya giren los oficios a los comisariados ejidales, en el cual ya el programa del fertilizante arranca el próximo mes de febrero, el día primero ya. El costo del paquete va a ser igual, 450 pesos, y hoy va a contemplar los 5 bultos de sulfato y un bulto de granulado. Entonces, para que ya podamos empezar a trabajar con los campesinos y al igual que el año pasado, se les entregue su fertilizante en tiempo y forma, porque después ustedes vieron cómo anduvimos dando vueltas. Ya en mayo, junio, ya es tanta la demanda que ya es imposible que nos surtan como quisiéramos. Y es donde vienen esos problemas con los campesinos. Por eso les digo que será un año muy benéfico en materia de obras. La ciudadanía espera mucho de este gobierno y yo no pienso defraudar a la ciudadanía en estos 20 meses si Dios me da licencia de estar acá al frente de él.